Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Soy la doctora Adriana Moy, vicepresidenta de la filial Anzoátegui de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. El 15 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, motivo por el cual decidimos hacer esta actualización. Agradecemos a Laboratorios Megalabs y al Centro Poliespecialístico de Medicina Ambulatoria de Hijo Hospital por el apoyo en la realización y difusión de nuestra actividad. Sean todos bienvenidos. La doctora Zoraida Maldonado es médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente Udo Anzoátegui. Es además pediatra policultor egresado del posgrado de pediatría del Hospital Felipe Guevara Rojas en la ciudad de Tigre. Es oncólogo pediátrico egresado del Hospital Universitario Dr. Luis Rassetti de Barcelona, en donde actualmente se desempeña como adjunto en la unidad de hemato-oncología. Además, es adjunto en el ambulatorio Marcano Massa Cruz en Barcelona y en la Cruz Roja. Es miembro activo de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, en donde se desempeñó durante vicepresidenta en el periodo anterior. También es profesora ad honorem de la residencia asistencial conducente al posgrado de oncología pediátrica. El día de hoy nos hablará de la hipertrofia ganglionar en la patología oncológica. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Anzoátegui, por el espacio para hablar sobre cáncer infantil. Aunque este representa el 2% de la patología, actualmente la Organización Mundial de la Salud tiene un proyecto mundial donde quiere alcanzar la sobrevida de 60% en pacientes con cáncer para el 2030-2040. El 15 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y vemos que la fortaleza y la resistencia del niño con cáncer es comparado con el oro. Por eso el lazo que se utiliza para ese día es de ese color. Actualmente, en el 2022, el eslogan para el cáncer es por unos cuidados más justos, por ese proyecto tan bonito que tiene la Organización Mundial de la Salud. La hipertrofia ganglionar no es más que una adenopatía. ¿Y qué significa eso? Un aumento de tamaño del ganglio sin otro signo asociado. Cuando este se acompaña de signos de esclerosis, hablamos entonces que se trata de una adenitis. El 56% de los pacientes que acuden a la consulta pediátrica por otras causas pueden tener hipertrofia ganglionar, o sea que es una consulta bastante frecuente en pediatría. Se conoce que existe de 500 a 600 ganglios repartidos en todo el cuerpo que pueden crecer por alguna noxa. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que los ganglios aumenten de tamaño? Hay diferentes mecanismos. Uno pudiera ser por una hiperplasia de tejido linfoide, que no es más que el aumento de la cantidad de las células normales llamadas linfocitos dentro del ganglio. Otra puede ser por las respuestas aumentadas frente a antígenos. ¿Y qué pasa aquí? Se producen anticuerpos y se activan los linfocitos T citotóxicos. Otro pudiera ser por procesos infecciosos, que son los que representan el 98% de esta patología, y la otra, el cáncer. Cuando tenemos adenopatías o hipertrofias ganglionares localizadas, generalmente, si están en una sola región, estas representan el 75%, y cuando tenemos dos o más cadenas ganglionares, estas representan el 25%. Aquí podemos ver, las adenopatías pueden estar en axila, pueden estar en la región inguinal, pueden estar en el cuello, de hecho puede ser bilateral. En esta lámina podemos ver que existen signos de alarma
que cuando los ganglios se encuentran en el cuello, podemos ver que si están por encima de un centímetro, se considera que es un signo de alarma. En la región axilar, que represente más de 1.5 centímetros, también es un signo de alarma. Si están supraclaviculares, no importa el tamaño, eso representa 75% de malignidad. Cuando están en la región epitroclear, mayor de 0,5 centímetros, es un signo de alarma. Y en la región inguinal, mayor de 1.5 centímetros, decimos también que estamos en alarma. Otro signo de alarma es el tamaño, donde las adenopatías mayores de 3 centímetros se habla que tienen riesgo de malignidad. No duelen y la consistencia es dura y están generalmente adheridos a planos profundos. Hay otras bibliografías que dicen que pudieran ser renitentes y que tienen que cada vez que son palpadas tienen la sensación o tenemos la sensación de que estamos tocando una borra de goma. Otro signo de alarma es la persistencia mayor de 4 semanas y en esos casos en que damos tratamiento y no responden al mismo, entonces son pacientes que deben ser evaluados de otra manera. La hipertrofia ganglionar puede estar asociada a signos y síntomas. Uno de ellos es la fiebre persistente mayor de 1 semana. Podemos tener anorexia, astenia y artralgia, pérdida de peso, que este puede ser superior al 10%. Prurito presente en un 30% de los casos, sudoración nocturna y hepatoesplenomegalia. ¿Qué debemos hacer con estos pacientes? Solicitar hemograma, velocidad de sedimentación, LDH, ácido úrico y transaminasa, que en algún momento estas pudieran estar elevadas y en el hemograma pudiéramos ver una leucocitosis con linfocitosis, una velocidad de sedimentación mayor de 40 en la primera hora y una LDH que también va a estar elevada. En algunos casos el ácido úrico también pudiera estar elevado. Pero como sabemos que el 98% de esta patología pudiera ser infecciosa, entonces debemos solicitar serología para virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasma y en algunos casos, siempre categorizando al paciente, pudiéramos entonces solicitar la aplicación de PPD con una lectura oportuna. ¿Y por qué la aplicación de PPD? Porque la tuberculosis es una de las grandes simuladoras de cáncer, es una de las infecciosas simuladoras de cáncer, al igual que la toxoplasmosis. Entonces, si el PPD, la serología para virus, la serología para toxoplasma están elevadas en el 98%, podemos hablar de que estamos ante una infección de acuerdo a la causa. Podemos ver hipertrofia ganglionar mediastínica, también podemos ver tumores pulmonares y tumores óseos. En algunos casos, en el ecosonograma, podemos identificar un ganglio mayor de 1 centímetro de diámetro anteroposterior, de borde irregular, que sea mal definido, con edema de tejido periférico, necrosis intranodal, calcificaciones y ausencia del hilo lineal ecogénico. Esa debe ser la descripción que debemos recibir para saber que estamos ante la presencia de un ganglio que pudiera ser patológico. Haciendo un ejercicio de orientación diagnóstica, se puede decir que de acuerdo a la ubicación pudiéramos pensar en una patología oncológica si ese ganglio ya tiene las características descritas. Si estamos a nivel de cabeza y cuello en la región occipital, pudiéramos hablar de linfomas. Si es retroauricular, pudiéramos decir que histiocitosis o rabdomiosarcoma. Si está en la región submandibular, leucemias y linfomas. Si es submentoniana, leucemias y linfomas. Y si es cervical profunda, pudiéramos decir que estamos ante la presencia de un carcinoma nasofaríngeo y de un rabdomiosarcoma. La región supraclavicular, podemos ver tumores del mediastino, pudiéramos ver tumores abdominales, de acuerdo al área donde estos, de acuerdo al lado, perdón, donde estos se ubiquen. Si están a la derecha, decimos que son tumores del mediastino, pero si esos ganglios están
supraclaviculares del lado izquierdo, pudiéramos decir que son metástasis de tumores abdominales. Después de haber conversado sobre todos estos signos y síntomas, vamos a quedarnos entonces con que una adenopatía mayor de 3 centímetros es un signo de alarma, que tenga una duración superior a 4 semanas también es alarmante. Localización supraclavicular, recuerden, 75% de malignidad, presencia de síntomas y signos constitucionales que comprometen el estado general del paciente y que están acompañando a la hipertrofia ganglionar, nos hace pensar que pudiéramos estar ante la presencia de una patología oncológica. Las alteraciones en el hemograma, que ya las referí, y la elevación de la LDH o ácido úrico o velocidad de sedimentación. Las alteraciones visualizadas en la rayos X de tórax y el ecosonograma. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto haya sido de su agrado y que le sirva en el ejercicio de su profesión. Buenas tardes. La doctora Beraniel Rojas es médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente en Núcleo Suátegui. Es además pediatra puericultor egresado del posgrado de puericultura y pediatría del Hospital Luis Racetti de Barcelona. Es hematólogo pediatra egresada del Hospital J.M. Los Ríos en Caracas. Miembro activo de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría filial Suátegui. Adjunto al servicio de hematoncología en el anexo pediátrico del Hospital Luis Racetti de Barcelona, con ejercicio privado en el Centro Poliespecialístico Day Hospital en Lechería. La doctora Rojas nos hablará el día de hoy de los signos de alarma en leucemia linfocítica aguda. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría filial Anzoátegui por la invitación y a todos los participantes en este conversatorio sobre leucemia linfoblástica aguda, signos de alarma. Comenzamos diciendo que la leucemia linfoblástica aguda es la enfermedad maligna más frecuente en la infancia. El pico de incidencia está o se localiza entre los 2 y 5 años, predomina en varones en una proporción de 2.0 en hembra a 2.1 en el sexo masculino. En 1960, la sobrevida de la leucemia linfoblástica aguda era apenas del 10%. Después de esta alta mortalidad, hubo muchos grupos corporativos como el Dana-Farber, el grupo francés, americano, británico, y se vinieron nuevas drogas. Se determinó que la sinergia entre las drogas aumentaba la sobrevida, aparecieron nuevos protocolos y actualmente en los países desarrollados la sobrevida es 90%. En nuestros países en vías de desarrollo la sobrevida se dice que actualmente es 50%. Como dijimos, la leucemia linfoblástica aguda es la primera cáncer en la infancia. Aquí podemos ver que la leucemia representa un 30%, seguido por tumores del sistema nervioso central en un 22%, linfomas 13%, tumores óseos 5%, renales 4.9%, células germinales 3.5%, melanomas y epitelioma un 2.1% y los tumores hepáticos un 1.4%, y tenemos un 17.6% que representa otros tumores. De acuerdo a la distribución de casos según la clasificación internacional del cáncer pediátrico, en el Hospital Luis Racetti, anexo pediátrico en el servicio de hematooncología, en el piso 3 de este hospital, tenemos durante 9 años, desde 2012 hasta el 2020, ¿cómo ha sido la distribución de las diferentes patologías?
Tenemos que las leucemias, podemos ver el cuadro, la mayor incidencia fue en el 2016 con 15 casos, para un total en los 9 años de 112 casos. El linfoma Hodgkin tuvo una distribución más o menos durante todos los 9 años. Sistema nervioso central, pico más alto de casos fue en el 2016 y así seguimos. Para un total en estos 9 años de 275 casos. La leucemia con 112 casos representa un 40.7% del total del universo. Como ya dijimos, la leucemia es el primer cáncer en la infancia. Estas estadísticas de México, porque lamentablemente en Venezuela las estadísticas son pobres, entonces las leucemias representan en México un 52% de todos los cánceres, seguido del sistema nervioso central en un 7%, linfomas un 12%. ¿Cómo se produce la leucemia? La leucemia se va a producir porque están alterados los mecanismos de diferenciación y maduración celular. Vamos a tener que hay un aumento en la producción de linfocitos y estos linfocitos son unos linfocitos no funcionales que se denominan blastos. Y estos linfocitos no funcionales, blastos, van a invadir todo el torrente sanguíneo. Por lo tanto, los blastos van a alterar todos los elementos formes de la sangre, que serían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la plaqueta. Hay factores que te van a predisponer para que tengas leucemia. Entre ellos tenemos los insecticidas, las radiaciones, las fumigaciones, las infecciones virales por citomegalovirus, Epstein-Barr, alteraciones genéticas como el síndrome de Down, Klinefelter, síndrome de Fanconi, ataxia telangiectasia, y las torres de alto voltaje y los campos electromagnéticos. Vamos a tener que para determinar la leucemia linfoblástica aguda es imprescindible el laboratorio. Para ello tenemos la hematología completa, porque como ya dijimos, altera todos los elementos formes de la sangre, por lo tanto altera glóbulos blancos, pueden estar bajos o altos, la hemoglobina generalmente baja, las plaquetas bajas. También nos modifica la química sanguínea por el metabolismo de la purina. Vamos a tener el ácido úrico alto, urea y creatinina, si hay afectación renal puede estar elevada, el electrolito sérico, el potasio generalmente alto por la ruptura celular y sale potasio, y están alterados los electrolitos y la LDH va a estar alterada. Como tenemos tomado los glóbulos blancos, el paciente fácilmente se puede infectar, por lo tanto debemos tomar realizar examen de orina, examen de heces y pancultivar el paciente con cultivos de sangre, de orina y de heces. ¿Cuáles si estos blastos afectan la serie roja? El niño o el paciente va a presentar cansancio, malestar general, debilidad, hipoactivo. Es un niño que se siente mal, que se la pasa acostado, que no juega, que no quiere interactuar con sus hermanitos, con sus amiguitos. También vamos a tener que tiene palidez cutánea mucosa acentuado y tinte icterico en piel y mucosa por la liberación de la bilirrubina. Por la anemia va a tener aumento de la frecuencia cardíaca para compensarlo, mareo y disminución del apetito o lo que también llamamos hiporexia. Cuando afecta la serie blanca, vamos a tener que el niño tiene una fiebre de origen desconocido, los glóbulos blancos van a estar altos o disminuidos y el valor absoluto de neutrófilo o las defensas del paciente van a estar disminuidas. Por lo tanto, están alterados todos los mecanismos de defensa y es propenso a infecciones. Puede tener infecciones a nivel de piel, a nivel del tracto urinario, infecciones respiratorias y llegar a lo más temible que es la sepsis, que es una infección generalizada. Cuando se altera la serie de las plaquetas, van a aparecer petequias, que son los puntos como las cabezas de un alfiler que están en todo el cuerpo. Hay púrpuras, que son los hematomas, equimosis en los sitios de venopunción, hematomas en cualquier parte de la superficie corporal y puede tener sangrado espontáneo por fosas nasales, por las encías al cepillarse los dientes o también sangrado al orinar o al tener sus defecaciones. La leucemia linfoblástica aguda también nos puede infiltrar a nivel ganglionar, por lo tanto los niños van a tener adenopatías que pueden ser submaxilares, cervicales, supraclaviculares, axilares, inguinales,
trocleares pueden estar los ganglios inflamados en toda la superficie corporal. Y lo muy importante es, como invade médula ósea, vamos a tener dolor en los huesos, generalmente a nivel de miembro inferior, pero también podemos tener a nivel de columna lumbar, cervical, a nivel del tórax, pero predomina en miembros inferiores. Y infiltra también hígado y vaso, por lo tanto el niño puede cursar con hepatoesplenomegalia. Entonces, la leucemia linfoblástica aguda, haciendo un resumen, es una fiebre sin causa aparente y esa fiebre es persistente y es continua. Puede haber sangrado a nivel de la nariz o las encías y moretones sin causa aparente. Aumento de los ganglios a nivel de axilas, cuello e inguinales. Palidez cutánea mucosa por la afectación de la serie roja y representa el primer cáncer en la infancia, un 52% de los casos a nivel de México. Entonces, vamos a tener que ya hicimos la hematología completa, los glóbulos blancos van a estar altos o bajos, la hemoglobina estar baja, las plaquetas van a estar bajas y es imprescindible hacer un frotis de sangre periférica, en lo cual nosotros no vamos a saber el número, pero vamos a saber las características de esa célula, de la serie roja, la serie blanca y la plaqueta. Porque tenemos que los linfocitos, tú no vas a diferenciar T ni B, pero sí vas a saber cuáles son los linfocitos por su morfología, que son redondeados, citoplasma condensado, y ya con el frotis de sangre periférica, tú vas a determinar si esos linfocitos son diferentes a lo normal. En el blasto vamos a tener que es un linfocito con el citoplasma no es homogéneo, sino laxo, puede haber prolongaciones citoplasmáticas y hay un número muy aumentado de linfocitos a nivel del frotis de sangre periférica. Eso lo podemos ver en el microscopio. Aquí vemos en esta lámina cómo son un frotis de sangre periférica normal, que vemos los series rojas, y los glóbulos blancos con sus diferentes tipos, que son 5 tipos: neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos. Y lo podemos ver aquí en el microscopio y como vemos un frotis de sangre periférico a un niño con leucemia. Los linfocitos son, ya no pierden su forma circular, salen prolongaciones citoplasmáticas y el citoplasma es laxo, se le ven como vacuolas en el interior del citoplasma. Entonces, para un diagnóstico certero, eficaz de la leucemia linfoblástica aguda, el médico, como sabemos, como nos han dicho nuestros profesores, tiene que ser un policía, tiene que interrogar bien a la madre desde cuándo está la enfermedad, cómo es la característica de la fiebre, cómo se le baja la fiebre, si ha tenido malestar, si ha tenido cómo ve el niño, si está hipoactivo, si está hipoaréxico, todo eso lo debemos hacer un buen enfermedad actual. Luego determinar los antecedentes personales, si ella ha tenido hermanas o tíos o primos con antecedentes leucemias o enfermedades hematológicas. Si es un niño que es sano, generalmente son niños sanos que no tienen ningún tipo de hospitalizaciones previas, pero se debe investigar bien. Y el examen físico, hacer notar que lo que dijimos, si hay alteración de la serie roja, que está pálido, que está ictérico, que está cansado, taquicárdico, con adenopatía, con hepatoesplenomegalia, con dolores óseos, con fiebre, un niño que se siente mal. Y en el examen de laboratorio, las alteraciones de la serie roja, la serie blanca y la plaqueta. Entonces ya nosotros tenemos, con todo lo que hemos dicho, un diagnóstico presuntivo, pero ¿cómo vamos a confirmar este diagnóstico? Con el inmunofenotipo. Entonces, el inmunofenotipo es un proceso en donde se usan anticuerpos a nivel de los glóbulos blancos para identificar las células que se unen al antígeno y da marcadores. Depende del marcador, lo va a decir si es una leucemia linfoblástica aguda B, T, pre-B, post-T, si el linfoide es hemoglobinoide, ellos nos van a dar el nombre y el apellido de la leucemia para instaurar el tratamiento adecuado. El inmunofenotipo es un aparato que va a ver mucho más que el microscopio óptico que nosotros que tenemos en nuestros ojos, porque es una computadora. Ve 10 a la 10 más veces que el ojo humano. Entonces, ¿cómo nosotros realizamos este aspirado de médula ósea? Para posteriormente
trasladarlo a Caracas, que es donde está el laboratorio para que realice el inmunofenotipo. Puede ser Caracas o Maracaibo. Entonces, la médula ósea es una sustancia esponjosa localizada en los huesos grandes. Se usa una aguja especial, se localiza la espina ilíaca postero superior. Ahí, eso tiene que ser en un quirófano bajo anestesia general con propofol, con ketamina, con midazolam, y colocas lidocaína 3cc en la espina ilíaca postero superior. Luego, con una aguja especial, vas a extraer la sangre que está contenida en la médula ósea y vas a hacer unas láminas con sangre de la médula, que es la fábrica donde se producen todos los elementos formes de la sangre. Eso lo vas a ver en el microscopio óptico, y la muestra también se va a llevar a Caracas para hacer el inmunofenotipo, que después nos va a decir el nombre y el apellido de la leucemia. Aquí en el hospital contamos con un quirofanito donde va el servicio de anestesia con sus R3, R2, R1. Nosotros tenemos dos residentes de posgrado y todos los lunes hacemos nuestros aspirados de médula ósea. También no solamente para el diagnóstico de la leucemia, pero sino para el seguimiento, porque ellos van a evaluar la enfermedad mínima residual, que nos indica si el tratamiento está haciendo efecto, si el tratamiento está matando los blastos. No debe haber blasto, o debe haber menos de 0,5% de blasto en cada inmunofenotipo. Si está mucho más, hablamos de recaída y se necesita cambiar el tratamiento. Aquí vemos una lámina con la médula ósea normal, donde se identifican los elementos formes de la sangre, y cuando hay leucemia, vemos todos estos linfocitos alterados, aumentados de tamaño, con prolongaciones citoplasmáticas, con vacuolas en su interior, que son los denominados blastos. Entonces, una vez que tú tienes el diagnóstico, tienes que instalar el tratamiento. El objetivo del tratamiento es destruir la mayor cantidad de células malignas, y o sea, los blastos. Hay diferentes protocolos, está el protocolo Dana-Farber, está muchísimos protocolos a nivel mundial. En el hospital utilizamos el protocolo ítalo-venezolano, que es el italiano adaptado a las condiciones de Venezuela, y vemos la respuesta del tratamiento. Actualmente también tenemos diferentes quimioterapias, tenemos las terapias monoclonales, tenemos las terapias target, que van dirigidas específicamente a la célula maligna. Es bastante difícil conseguir estas nuevas terapias. Actualmente, lamentablemente, hasta la terapia normal a veces es difícil, y mucho más estas terapias nuevas. Pero seguimos luchando para erradicar la enfermedad. Entonces, importante la actitud que tenga el niño, no solo el niño, sino la familia. No rendirse. La actitud, aquí nadie se rinde. Ayudamos a todos los niños con cáncer. Nosotros todos los días luchamos contra la enfermedad, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y el 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Nosotros tenemos que pensar en esta enfermedad como primera enfermedad maligna en el niño, porque el que no sabe de la enfermedad no va a llegar a un diagnóstico adecuado y no va a tener el tratamiento adecuado. Gracias por su atención. La doctora Rofeli Monjes es médico cirujano egresada de la Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui. Es además pediatra policultor, Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Hospital Anexo Pediátrico del Hospital Luis Rassetti de Barcelona. Actualmente, residente de tercer año de Oncología Pediátrica del Anexo Pediátrico del Hospital Luis Rassetti de Barcelona. El día de hoy, la doctora nos hablará del manejo pediátrico del niño con cáncer. Adelante, doctora. La doctora Rofeli Monjes es médico cirujano.
Buenas tardes. Gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Anzoátegui, por la invitación a las conferencias en conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. La tarde de hoy estaremos conversando del manejo pediátrico del niño con cáncer. El cáncer infantil es una entidad que se presenta generalmente de forma inespecífica, simulando otros procesos frecuentes pero de curso benigno. Este hecho, aunado a su baja incidencia, dificulta la sospecha y el diagnóstico de cáncer. Hoy en día se sabe que un diagnóstico precoz y una rápida derivación del paciente a un centro especializado pueden reducir la morbimortalidad por esta patología. Es importante saber que el niño con cáncer es ante todo un niño con necesidades específicas, el cual debe ser manejado integralmente en un servicio especializado de hemato-oncología. Sin embargo, en ocasiones será llevado a un servicio de urgencias o a una consulta pediátrica, bien sea porque la madre considera que en un determinado momento está cursando con una enfermedad diferente a su patología de base, o bien porque se le dificulta el acceso al centro especializado. Así pues, que el rol del pediatra es fundamental tanto en el diagnóstico precoz y la orientación adecuada como en la vigilancia terapéutica de estos pacientes. El pediatra ha de tener como objetivo principal disminuir el tiempo de latencia entre los síntomas iniciales y el diagnóstico final, de tal forma que permita mejorar el pronóstico, disminuir la morbimortalidad, mejorando así la calidad de vida del niño con cáncer. Existen algunos motivos de consulta que pudieran hacernos sospechar que estamos ante la presencia de una patología oncológica. Por ejemplo, la otorrea crónica se ha relacionado con los rastomiosarcomas y la histiocitosis. La fiebre recurrente acompañada de dolor óseo con leucemias o sarcoma de Jones. Aquel paciente que consulta por presentar cefaleas de predominio matutino o que los despiertan en la noche y se acompañan de vómitos en escopetazo, descartar tumores del sistema nervioso central. Los síndromes adenomegálicos, principalmente cuando estamos ante la presencia de un ganglio cervical con serologías virales negativas que no responden al tratamiento con antibiótico, pensar en linfomas. La leucocore se ha relacionado con los retinoblastomas y el edema de cabeza y cuello con leucemias y linfomas no Hodgkin. Ante la presencia de masas intraabdominales, descartar tumores de Wilms, neuroblastomas y hepatoblastomas de acuerdo al grupo etario. La palidez y fatiga se han relacionado con leucemias y linfomas, la cojera con osteosarcomas y otros tumores óseos. El dolor óseo debe hacernos sospechar de leucemias, sarcomas de Jones y neuroblastoma. Los sangrados transvaginales se han asociado con tumor de células germinales y rastomiosarcoma y la pérdida de peso con uno de los síntomas B del linfoma de Hodgkin. Asimismo, la presencia de un signo o síntoma común pudieran ir desde una patología benigna hasta la presencia de cáncer. Por ejemplo, el dolor de cabeza matutino acompañado de vómitos, pudiéramos pensar en migrañas o sinusitis o ser el debut de un tumor del sistema nervioso central. El 98% de las linfadenopatías son de origen infeccioso, mientras que el 2% restante pudiera ser un linfoma. El dolor óseo va desde una infección como osteomielitis y traumatismos hasta tumores óseos. Las masas abdominales pudieran corresponder a un quiste renal, globo vesical o constipación, o ser el primer hallazgo de un tumor de Wilms
neuroblastomas e inclusive un linfoma abdominal. Masas mediastinales se han relacionado con infecciones desde el punto de vista no oncológico hasta la presencia de linfomas. Aquel paciente que cursa con pancitopenia pudiera ser de origen infeccioso o el debut de una leucemia. Igualmente, aquellos que cursan con sangrado, descartar trastornos de la coagulación o trastornos plaquetarios y leucemias. El pediatra juega un papel importante en el diagnóstico precoz de esta patología, así como también en la vigilancia y el seguimiento de los niños sobrevivientes para identificar los efectos secundarios a mediano o largo plazo una vez culminado el tratamiento oncológico. Así pues, durante el tratamiento, el pediatra se encargará de tratar los procesos intercurrentes y de la mano del oncólogo de hacer el seguimiento del tratamiento antineoplásico. Durante el tratamiento, ciertas toxicidades son comunes y demandan un tratamiento sintomático. El pediatra debe tener conocimiento de ello a fin de garantizar una mejor atención al paciente. En este sentido, durante el curso de la quimioterapia o radioterapia, los niños pueden presentar trastornos digestivos que van desde náuseas y vómitos, anorexia, hiporexia, diarrea, hasta la aparición de mucositis. Durante la administración de ciertos fármacos que son vesicantes o necrotizantes, pudiera haber extravasación subcutánea del mismo, lo cual amerita una atención inmediata con el fin de limitar la extensión del daño. Posterior a la quimioterapia, pudiera presentar hemorragia secundaria a trombocitopenia o fiebre asociada a neutropenia por la deficiencia inmunitaria que caracteriza a estos pacientes. Una vez finalizado el tratamiento oncológico, el pediatra debe estar alerta ante la aparición de secuelas a mediano o largo plazo. Asimismo, debe actualizar o renovar el calendario vacunal. En este sentido, aquellos pacientes que completaron el esquema de inmunización probablemente solo requieran una dosis de refuerzo de las vacunas administradas pre-quimioterapia, mientras que aquellos niños que no completaron el esquema de inmunización deberán recibir revacunación completa al finalizar la quimioterapia. Es importante recordar que las vacunas con microorganismos vivos están contraindicadas mientras el paciente no esté en remisión, esté recibiendo quimioterapia y los primeros 6 meses una vez finalizado el tratamiento. Se recomienda la vacunación frente a infecciones transmisibles de los contactos directos, los convivientes y el personal de salud. Asimismo, es función del pediatra vigilar el crecimiento y desarrollo tras finalizar el tratamiento oncológico y atender las enfermedades comunes de acuerdo al grupo etario. Así como también debe estar alerta ante la aparición de síntomas indicativos de una recidiva de la enfermedad. Después de la interrupción del tratamiento, los pacientes pueden presentar secuelas por la radioterapia o la quimioterapia, entre las que destacan a nivel óseo la falta de crecimiento o asimetría de algún miembro. En el aparato digestivo pueden cursar con ileitis, náuseas y vómitos o estreñimiento. En la esfera respiratoria pueden presentar fibrosis pulmonar o insuficiencia respiratoria. En relación al aparato reproductivo, pueden cursar con azoospermia e infertilidad. En la esfera emocional, pueden presentar ansiedad, depresión o miedo. Y a nivel cardíaco,
principalmente por el uso de antracíclicos, pueden cursar con miocardiopatías, trastornos del ritmo e insuficiencia cardíaca. Como les mencioné anteriormente, el pediatra debe estar alerta ante la presencia de signos o síntomas que lo pudieran hacer sospechar que el paciente se encuentra en recaída o recidiva de la enfermedad. En este sentido, hablamos de recaída testicular cuando al examen físico evidencia un aumento de volumen en uno de los testículos, duro con una asimetría evidente, recaída meningia si presenta parálisis de alguno de los nervios craneales, recaída a médula ósea cuando cursa con acentuada palidez cutánea y mucosa con valores hematológicos bajos. Si al examen físico se palpa una tumoración de etiología dudosa o si presenta alguno de los síntomas con los que debutó en la enfermedad. Un examen radiológico es útil ante las sospechas de una recaída. En este sentido, se solicitará rayos X de tórax para descartar masas medias tínicas o metástasis pulmonares y ecosonogramas abdominales pélvicos para precisar lesiones ocupantes de espacio. De confirmarse su presencia, se pueden solicitar otros estudios complementarios como la tomografía abdominopélvico con contraste oral y endovenoso para precisar la lesión. Algunos análisis se realizan periódicamente según los protocolos en el curso de la quimioterapia. Por ejemplo, se solicita hematología completa previo a cada ciclo y en días específicos tras finalizar la quimioterapia, alfa-fetoproteína para seguimiento de la enfermedad en las pacientes que cursan con tumor de células germinales, catecolaminas en orina como el ácido osmovalínico o vinilmandélico en los tumores de Wilms. La conducta a seguir en caso de enfermedad viral durante el tratamiento o dentro de los 6 meses de haber finalizado el mismo es la siguiente. Si cursa con una neumopatía viral, sarampión, rubiola, parotiditis o hepatitis, se debe suspender la quimioterapia e iniciar tratamiento sintomático específico. Si cursa con una infección por varicela zóster o virus de herpes simple, que puede originar complicaciones notables en los niños inmunosuprimidos, ante la presencia de cualquier erupción cutánea sospechosa de varicela, los pacientes deben ser remitidos al centro hospitalario, ya que la terapia inmunosupresora a la que pueden estar sometidos, especialmente si contiene corticoides, conlleva a un grave peligro de enfermedad diseminada visceral y requiere de un tratamiento precoz con altas dosis de aciclovir endovenoso. Finalmente, la conducta a seguir en casos de pronósticos desfavorables como recidivas repetitivas, recaídas tempranas o situaciones inicialmente desfavorables es la siguiente. Brindarle soporte psicológico tanto al paciente como a los padres. Muchas veces, con tan solo escuchar con atención, disminuimos la angustia y la ansiedad de los padres. Ofrecerle información veraz y certeras. Aun cuando los padres han sido informados, inicialmente ellos rechazan la gravedad de la situación y demandan constantes y repetitivas explicaciones. Y brindarle al paciente un tratamiento paliativo o de confort, el cual se fundamenta en una quimioterapia oral o metronómica que tiene como objetivos principales
antineoplásico, analgésico y psicológico. Un tratamiento para el dolor, que es uno de los objetivos más importantes, y cualquier otro tratamiento que ayude a mejorar el confort. El pediatra debe garantizar o asegurarse que tanto el niño como su familia han entendido el tratamiento y lo aplican. Recuerden que conociendo más del cáncer infantil nos ayudan a salvar vidas. Por eso, unamos nuestras manos en la lucha contra el cáncer infantil. Gracias. La doctora Filomena Moschela es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela del Hospital Domingo Luciani en Caracas. Es además médico pediatra egresado del Hospital JM de Los Ríos, de donde egresa además como oncólogo pediatra. Actualmente la doctora es jefa del servicio de hematoncología del anexo pediátrico del Hospital Luis Razzetti, en donde se desempeña además como profesora y fundadora del posgrado. La doctora Moschela es miembro titular de la filial Anzoátegui, Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría. Muchísimas presentaciones como ponente, publicaciones, etc. El día de hoy, la doctora Moschela nos hablará del panorama actual de la oncología pediátrica en Venezuela. Adelante, doctora. Ok, muy buenas tardes. Quisiera darle las gracias a la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría de homenaje a este mes. En la historia a nivel nacional, vamos a resumir un poco. Todo comenzó con los cirujanos pediatras, quienes fueron los primeros que se enfrentaron a los tumores en niños. Se ayudaron un poco con los oncólogos de adultos. Y posteriormente, para el año 84, que llegan los primeros oncólogos pediátricos al país, empezaron a dos oncólogos que se distribuyeron en la zona central y en la zona occidental, y fueron los precursores de la oncología pediátrica en Venezuela, la doctora Marianela Martínez Siso y el doctor Ender Montero. Ellos, en vista de que vinieron formados después, llegaron dos, la doctora Suárez y la doctora Martí, que vinieron a formar el stock de oncólogos que iniciaron la formación de recursos humanos oncólogos pediatras en el país, iniciaron los posgrados. Estos posgrados, como vemos, fíjense ustedes, inicialmente en el año 89 se inició en el oncológico Luis Razzetti. Posteriormente, en el mismo año 89, se hizo también en el Universitario de Maracaibo. Y en el año 90 se creó en el Hospital JM de Los Ríos. Estos posgrados fueron los primeros, digamos, que empezaron con la formación de oncólogos pediatras en el país y que se empezaron a distribuir por todo el territorio nacional. Después surgieron dos nuevos centros, que es el Hospital de Especialidades Pediátricas, que también está en Maracaibo, que inició sus labores en el 2004, por ahí. Y después tenemos el Hospital Universitario Dr. Luis Razzetti, que inició la formación de los posgrados de oncología en el año 2010. ¿Por qué queremos y por qué es importante esta situación? La Organización Mundial de la Salud tiene previsto para el año 2030 alcanzar una supervivencia en cáncer del 60%. Esto a través de la iniciativa mundial del Curve Out of America, esto nos va a, ellos tienen su meta de salvar por lo menos 1 millón de niños con cáncer en este periodo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ellos se han planteado hacer cuatro fases de acción, y esto lo han distribuido a nivel de todos los países, puesto que
la diferencia entre la sobrevida en diferentes centros, sobre todo los que hacen terapia, digamos, de investigación, pues las sobrevidas son de 70-80, en cambio en otros países, pues de un 20%, entonces se está tratando de eso. ¿Qué se está haciendo a nivel mundial? Se le está exigiendo que hagan una fase 1, que es diagnóstico, que es la cual vamos a hablar, en la cual vamos a estar planteando qué es lo que pasa en Venezuela, la fase 2, que es el planteamiento o coste del financiamiento, la fase 3, que es cómo se va a implementar esto, y la fase 4, que es el monitoreo o modificaciones que se le van a hacer al programa. Fíjense aquí, nosotros vamos a hablar un poco, ¿cuáles son los centros que hay en el país, en la zona metropolitana? Tenemos 5 centros, los cuales están el Oncológico Luis Razzetti, el JM de los Ríos, el Hospital Universitario, el Pediátrico Elías Toro y el Hospital Militar Carlos Arbelo y el Hospital Domingo Luciani, que también ya vamos a ver qué cuenta. Después tenemos la zona central, en la cual tenemos 3 centros, que es el Hospital Agustín Subillaga, en Barquisimeto Lara, y tenemos en Carabobo el Hospital Universitario Ángel Laralde, en Naguanagua, y el de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, también en Valencia. Estos son de la zona central. Después tenemos lo de la zona occidental, que tenemos aquí 3 centros. Tenemos el Hospital Jesús García Coello, que está en Punto Fijo, el Hospital del Zulia de Maracaibo, que es el Hospital de Coromoto, el Hospital Universitario de Maracaibo, que está en... que es el principal, y tenemos la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas, que también está en Maracaibo. Todos estos centros cuentan con oncólogo, ya lo vamos a ver. Y después tenemos la zona oriental, en la cual tenemos aquí el centro en Nueva Esparta, tenemos en Sucre y tenemos aquí en el estado de Azuay. Y teníamos en Maturín, pero ya en Monagas, pero ya no está el oncólogo. Pero tenemos a nivel del complejo en la Unidad Oncológica Virgen del Valle en Ciudad Bolívar, que teníamos un oncólogo, también se ha ido del país, pero nos está ayudando en esa área un oncólogo de adulto. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar esta situación, ese análisis situacional de qué? Tenemos entonces, vamos a hablar de los recursos humanos, la capacidad de, digamos, de atención. Y por último, lo que son las actividades, lo que podemos tener en diagnóstico y tratamiento. En cuanto a la parte de recursos humanos, fíjense ustedes que tenemos que contar con los oncólogos pediatras, tenemos hematólogos pediatras y esta es la situación que tenemos en el país. Casi todos estos centros cuentan con oncólogos pediatras. Los centros que tienen actividad docente tienen más recursos humanos en la parte de oncólogo pediatra y en los otros centros existe un solo, por lo menos un oncólogo. En la parte de hematólogo pediatra, pues el que más tiene en la zona metropolitana es el Hospital de Ema. Y aquí vemos cómo los déficits que tenemos es que en algunos centros, pues la parte de enfermería es que se nos denomina como déficit, al igual que la parte de farmacéuticas, que tampoco lo tienen todos los centros, y allí es donde realmente es, digamos, es la gran problemática que vamos a ver, que casi todos los centros tienen el mismo padecimiento, por decirlo así. Aquí tenemos entonces la zona central, que también vemos que contamos con oncólogos pediatras, se fijan que tenemos hematólogos, en la parte de los radioterapeutas, en la zona central, hay déficit, al igual que el déficit de enfermería y de farmacia. En la zona occidental, vemos que tenemos también ahí el oncólogo pediatra que se mantiene en todos los centros. Vuelvo y repito que los centros que tiene en el sur, y acuérdense que tenemos 2 centros con posgrado, y allí sí hay un poco más de recursos humanos. Y vemos que tenemos en la parte de radioterapeuta en la zona, pues no tenemos, en lo que es la zona occidental. Y en la parte de enfermería también se considera que hay déficit, al igual que farmacia. En la zona oriental tenemos igualmente, aquí sí tenemos radioterapeuta, pero tenemos un problema que es el equipo.
Entonces, aquí y déficit de enfermera igual tenemos y igual tenemos déficit de farmacia. Fíjense ustedes que el recurso de cirujanos pediatras, pues en algunos centros hay, en otros no hay, pero constituye en los centros que hay hospital universitario, pues sí se maneja el cirujano pediatra. En la zona, ahora vamos a ver lo que es la capacidad de atención y el servicio de farmacia. Fíjense que aquí hay varias cosas. Aquí voy a aclarar lo que es unidad, lo que es servicio, lo que es tener un área de pediatría. Eso es básicamente la atención. Hay centros que tienen en el área de pediatría, disponen de algunas camas para la atención de oncología. En algunos centros hay unidad y en hay otros centros hay servicio. Por ejemplo, en la zona metropolitana el único que tiene un servicio es el Hospital Carlos Arbero y en la parte de, digamos, de unidades está el JM de Los Ríos. Antes tenía servicio, pero ahora solamente se mantiene con unidad que manejan la terapia ambulatoria. Ahí se ha hecho mucho énfasis en hacer quimioterapia ambulatoria, tener más capacidad de cama, de sillones y en algunos tienen camilla. Pero algunos centros que tienen servicio, pues se ha disminuido la capacidad de atención. O sea, las camas operativas han ido disminuyendo porque se han deteriorado, porque los cuartos, problemas de mantenimiento. Aquí vemos, en la última columna, vemos los pacientes que se están tratando, el número de pacientes que se están tratando en cada centro. Siempre el JM de Los Ríos es el que mayor número de casos atiende a nivel nacional. Después tenemos la zona central, igualmente tenemos lo mismo, pues hay centros que tienen unidad y existe el centro de Valencia que lo que tiene nada más funciona en un área de pediatría. Por ejemplo, aquí la unidad de farmacia y la unidad de mezcla, eso ha sido problema. Algunos no tienen campana de flujo laminar, eso es importante. Para el manejo de la quimioterapia y vemos que esos son partes de la deficiencia que tenemos. Ahora bien, en la zona occidental igualmente tenemos unidades, ahí como lo ven en los centros, la capacidad, tenemos una capacidad buena, pero la capacidad operativa ha disminuido en muchos de los centros. Fíjense, farmacia a veces se cuenta con farmacia en unos centros que no. Y el de la zona occidental, quien mayor maneja casos es el hospital o Fundación de Hospitales Especialidades Pediátricas, que maneja 60 casos. Actualmente, más o menos aproximadamente, hay como unos 460 y tantos de casos que están en tratamiento. En la zona oriental, vemos aquí también que muchos de los diferentes centros que hay en la zona oriental solamente tenemos en área pediátrica el Hospital Universitario Dr. Luis Placente, que contamos con un servicio. Sí tenemos farmacéutica, en la parte de campana de flujo laminar, pues hay unas que existen y otras que están funcionantes y otras que están dañadas y no se ha hecho la respectiva mantenimiento de ellas. Ahora bien, vamos a ver en los recursos diagnósticos. Recursos diagnósticos vamos a hablar de laboratorio, estudios de radiológico, anatomía patológica, cirugía, lo que es radioterapia en la parte de tratamiento, radioterapia, cirugía y quimioterapia. Si ustedes fíjense, estos cuadros que voy a presentar son los que digo yo que es donde tenemos mayor número de problemas. Si ustedes se dan cuenta, no funcionan, mucho falla el laboratorio, falla la parte de radioterapia. Hay centros que tienen equipos de tomógrafos dañados de hace mucho tiempo y no se han recuperado, como lo ven ahí. Y yo creo que una parte que es lamentable que los servicios de anatomía patológica no funcionen en casi ninguno de nuestros centros y para nosotros es primordial. Y la parte de inmunodiagnóstico también no la tenemos en la parte de las leucemias. Las unidades de terapia son pocos los cupos que se tienen. Lo que se llama apoyo psicosocial también hemos perdido. Y los cuidados paliativos, si se dan cuenta, ha disminuido. No tenemos tenemos un déficit allí. Fíjense aquí en la zona central, fíjense todos igualmente, no dañado.
Esto es preocupante porque es ahí donde tenemos los problemas, en el diagnóstico y en el tratamiento. Y eso nos hace, no solamente nosotros, o sea, esto es algo que lamentablemente en muchos países es un déficit. Y esto, por supuesto que esto disminuye la capacidad de poder salvar vidas y poder lograr que tumores que se pueden son curables y nosotros realmente no llegamos a tener un porcentaje de curación alto. Fíjense, aquí también tenemos en la zona occidental la misma situación, es como es muy parecido. Y en la zona oriental tenemos lo mismo. Equipo de radioterapia dañado, no funciona el laboratorio, los equipos de rayos X no, anatomía patológica no. Y esto es lamentable y forma parte de algo que hay que, digamos, en la segunda fase de esta iniciativa de la OMS se tiene que reforzar. Ahora bien, no tenemos cabida nosotros también en tiempos de COVID, pues los niños también han sido víctimas o afectados por la situación. Y vemos que hay cosas que debemos aclarar. Fíjense, en todos los centros se continuó viendo pacientes, pero con algunas limitantes. En aquellos centros que se convirtieron en centinela, hubo problemas en el manejo, pero disminuyeron las consultas de seguimientos, pero se mantuvo el tratamiento, se recibieron pacientes con nuevos diagnósticos, el ingreso de pacientes con enfermedad avanzada, puesto que no llegaban a tiempo por la situación de la pandemia, pacientes con malnutrición por déficit recibimos, y tuvimos que atender pacientes con oncológicos que se afectaron con COVID. Y por supuesto, la limitación del apoyo psicosocial. ¿Qué debilidades tenemos? Necesidad de actuar adecuadamente en las infraestructuras, falta de recursos diagnósticos en los centros, a pesar de contar con medicamentos antineoplásicos, existen muchas fallas, hay déficit en los recursos humanos de enfermería y de farmacia, tenemos fallas en el registro de cáncer infantil para poder elaborar una proyección de cuáles son las necesidades o cuáles son los tumores más frecuentes. Algunos centros tienen limitación con la edad, aquí hago un llamado a la sociedad para la atención del adolescente. El adolescente realmente es del pediatra oncólogo y del hematólogo oncólogo. Algunos centros que tienen unidades o servicios de oncología pueden abarcar a los adolescentes, pero en otros centros donde nada más se atiende pediatría no lo pueden hacer. Hay déficit en la unidad de radioterapia, ya lo he dicho, y esto forma parte del tratamiento. Hay déficit en los servicios auxiliares de anatomía patológica, de farmacia y psicosocial, que debemos resolver. Pero también tenemos fortaleza. ¿Cuáles son esas fortalezas que tenemos? Bueno, por lo menos tenemos 18 centros de atención activos que debemos reforzar, que debemos mejorar. Contamos con 30 oncólogos pediatras activos y residentes en posgrado, contamos con hematólogos pediatras, contamos con hematólogos de adultos en algunos centros donde no hay hematólogos pediatras que manejan la parte de leucemia, contamos con centros de voluntad y capacidad para la formación de nuevos oncólogos, que son los centros de posgrado, contamos con 5 centros de posgrado en todo el país, tenemos fundación y un voluntariado que ayuda a los niños con cáncer. Y esto es algo que debemos, de lo que tenemos como fortaleza, debemos mantenerlo y mejorarlo. Conclusión, bueno, existen centros de atención, ya los vimos, se mantienen los centros de formación de profesionales, que hay que reforzarlo, hay déficit de personal de enfermería especializada, bueno, ahorita tenemos una diáspora en esta situación, debemos mejorar eso, no todos los centros cuentan con farmacia, auxiliares en el área, las campanas de flujo laminar y hay déficit personal para cuidado paliativo. Hay falta de servicio de inmunodiagnóstico y anatomía patológica, es un déficit. Como conclusión, hay carencia en el diagnóstico de imágenes y de laboratorio. Tenemos déficit en los equipos de radioterapia y los radioterapeutas con experiencia en la parte de tratamiento de pacientes pediátricos. Falta de apoyo psicosocial y nutricional. Y hay poca capacidad de las unidades de terapia intensiva para el manejo de estos niños. Bueno, ahorita como información, pues aparentemente tenemos la unidad de Domingo Luciani, va a tener
un centro donde supuestamente se van a ir a manejar la parte diagnóstica, los inmunofenotipos y los oncogenes. Esta es una información de la semana pasada, esperemos que se haga realidad y podamos hacer uso de ella. Bueno, para finalizar, Dios nunca te cierra una puerta sin dejarte una ventana abierta. Muchas gracias por la atención y bueno, cualquier pregunta estamos a la disposición de responder. Bueno, muchas gracias. A continuación, para culminar la actividad del día de hoy relacionada con la actualización en cáncer infantil, daremos inicio al ciclo de preguntas y respuestas. Desde ya pueden enviar sus preguntas para ser respondidas por nuestros ponentes. Agradecemos una vez más su asistencia y agradecemos a Laboratorios Megalabs por la difusión de nuestra actividad. Muy feliz tarde. A continuación, para culminar la actividad del muy buenas tardes para todos. En breves momentos estaremos empezando la sesión de preguntas y respuestas. Estamos esperando que la doctora Adriana reactive su audio y su cámara para empezar. Antes que nada, un gran saludo la tarde de hoy a todos los presentes. Y nuevamente, una vez más, agradecidos por su presencia en esta actividad. La escuchamos, doctora Adriana, perfecto. Saludos, doctora Adriana, no la escucho, a ver si podemos reactivar su audio, el audio de su móvil. Doctora Jenny, también tiene la solicitud de reactivar el audio, solo que si están en el mismo lugar, una de las dos tiene que desactivar el audio para que no tengamos el problema de eco.
enfermedad muy costosa, pero se debe contar el poco. Ahora sí, rector, su audio. Es muy costosa, más bien aquí se debe contar con seguro de lo que no va para poder tener acceso a la información. Doctora Adriana, ¿me escucha? La escucho, pero es una parte. Doctora Adriana, la estoy escuchando, tiene el micrófono abierto. Existe una evaluación nacional en relación a la frecuencia de patología oncológica por regiones. Doctora Jenny, la tenemos en vivo, con cámara abierta y micrófono abierto también. Contéstela por ahí. Sí, pero el micrófono. No, no, le estamos escuchando muy bien, doctora. No se preocupe. Ah, okay, okay. Bueno, digamos por año, por lo que, o por regiones, sí tenemos la información, pero es la que nos ofrece el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que quizás siempre, como muchas cosas, pues no está tan actualizado, o sea, tenemos varios años en retraso el reporte, pero lo poco que podemos saber es lo que conocemos a través de los distintos centros oncológicos que mencioné en la charla, que son los que los oncólogos llevan sus registros. Pero si vamos a un registro nacional, eso es una de las debilidades que di en la charla, que es que debemos ir a un registro nacional del cáncer infantil para poder establecer realmente cuál es nuestra situación a nivel de todos los tumores y por regiones, porque pueden, como bien la pregunta es muy interesante, porque podemos tener en unas regiones unos tumores que predominen sobre otros. Y eso es muy importante porque entonces cada región establecería su pauta de dirigir el manejo del cáncer de acuerdo a las patologías más frecuentes que tenga. Tenemos por acá otra pregunta, otro comentario. De parte del doctor Yorki Solórzano, saludos, excelente conferencia. ¿Todos centros con la evaluación pre y posquimioterapia por nefrología pediátrica? La doctora Zoraida Maldonado. Realmente, buenas tardes. El servicio de nefrología pediátrica es muy importante en el diagnóstico del paciente con cáncer. Y el centro de nosotros, el centro de salud del Hospital Universitario Dr. Luis Pacetti, cuenta con una unidad de nefrología pediátrica que nos apoya muchísimo en diagnóstico y tratamiento para nuestros niños. Bueno, si no hay más preguntas, la doctora Monge me corrobora que no hay más preguntas para el día de hoy. Exactamente, doctora. Por acá tenemos solamente agradecimientos y felicitaciones para todas las ponentes. La doctora, el doctor Carlos Araque, que por supuesto está conectado siempre. Doctor Yorki Solórzano, saludos, excelente conferencia. Todos los centros con evaluación PRI. Posquimioterapia por nefrología pediátrica. Y sí, exactamente. Mientras tanto, por YouTube, le comento que tenemos las siguientes
No veo que tengamos preguntas por YouTube hasta estos momentos. Déjenme verificar un segundo. Por YouTube estamos también. En el chat en vivo no aparece ninguna pregunta, solamente la doctora Yulisa Medina, que es excelente ponencia, el doctor Jesús Guilarte, excelente ponencia, doctora Filomena, de verdad que ha sido una tarde de conocimiento y nuevamente nuestro agradecimiento por dejarnos participar. Si tienen algunas palabras finales o algún comentario que deseen hacer. Palabras de despedida de la doctora Filomena. Bueno, es importante que tengamos esta actividad en esta semana que se celebra el Día del Cáncer Infantil. Todos los países están en sintonía. Hay un comentario que quiero hacer que se está haciendo en algunos países, que se está creando algo que se llama el consultorio dorado. El consultorio dorado, como bien lo dijo la doctora Maldonado, el símbolo que es el símbolo del oro, pues, de la fortaleza que tienen estos niños, es un mecanismo que han creado para el diagnóstico precoz. Hay países que han tomado bien en serio, y lo digo que en eso nos deben ayudar los pediatras, en hacer diagnóstico precoz. Esta es la idea primordial que quiero que quede esta tarde. Si todos nos vamos con la idea de que tenemos que hacer diagnóstico precoz, le hemos ganado un punto al cáncer infantil. La idea de estos centros es consultorios sencillos, donde pueden llevar a los niños, cualquier mamá que quiera saber o quiera, digamos, hacer como un diagnóstico precoz, y se llaman así, o sea, se han denominado consultorios dorados. Yo creo que es una iniciativa que debemos seguir y que deberíamos copiar, porque no, o sea, hay copias que son buenas, y esta es una de las copias que debemos hacer buenas. O sea, no sé, una cuestión que lo debemos promocionar, bien sea en los centros clínicos, en los centros ambulatorios, crear un consultorio que se llame así, consultorio dorado, donde una mamá pueda llevar a su niño para saber si su hijo tiene alguna digamos, alguna patología que pudiera orientar a un diagnóstico de cáncer. Bueno, muchas gracias y bueno, estamos cordialmente para informar o cualquier digamos, iniciativa que tengan o cualquier pregunta que tengan los pediatras, para nosotros poderlos ayudar, estamos a la orden. Gracias. Bueno, creo que si no hay ninguna otra pregunta por los canales, podemos entonces concluir el webinar del día de hoy. Edwin. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, para terminar por acá, la doctora Bárbara Moreno, felicitaciones a todas, excelentes conferencias. La doctora Inés Lugo, de igual manera, saludos, excelentes conferencias, gracias a la SBPP por esta actividad, y la doctora Marisol Coecher, excelencia iniciativa, felicitaciones, de verdad, muchas gracias nuevamente a todos ustedes, y bueno, nos encontraremos pronto en una nueva actividad. Doctora Adriana, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y estamos feliz para servirla. Igualmente, feliz tarde. Chao. Hasta luego.